Mi horno. Alice, ¿qué estás haciendo? Siempre haces un desorden. Muéstrame tus manos. Eres un desastre, Alice. Porque no eres una niña buena. Ve a tu cuarto. Charlie, dime algo. Creí que te cuidabas. Bueno, que tú tenías protección. ¿Cuándo sucedió? ¿Cuánto llevas ya? Unas semanas. 12 o 13. Tendré al bebé en diciembre. El próximo semestre voy a ir con un bebé. Tengo 20 años. No sé cómo ser mamá. ¿No has pensado en otra opción? Bueno, es que sé que no quiero estropear la vida de un bebé. No estropearás nada. Así habla tu madre, Alice. Pero ya nos equivocamos. Esto nunca debió haber pasado. Debíamos casarnos, debíamos pasar unos años juntos. Mamá va a matarme. No volverá a hablarme cuando se entere. ¿Quieres tener al bebé? Solo si es varón. ¿Qué? Tranquila. ¿Amor? Estoy bromeando. Ven, ven. Dame tus manos. Escucha. De acuerdo. Mírame. Mírame. Oye, oye. De acuerdo. Esta no es la peor cosa que pudo pasar, en serio. Mira, mira, mira. Yo estoy a la mitad de mis veintes y creo que estoy listo. ¿En serio? Sí, sí, lo quiero. Tú también estás lista. ¿Podemos hacerlo? Sí, podemos. Sí. ¿De acuerdo? Cuando mamá sepa que tendré un bebé y no me he casado ella, mis padres no estarán felices conmigo. De acuerdo. Pues tenemos que hacerlo, ¿no? Yo no quería... No. Prometo que no quería orillarte a nada. Lo sé, y hablo en serio. Casémonos, ahora, con un juez y todo. Por favor. ¿Y qué hay de la boda? Mi mamá la ha venido planeando desde antes de que yo naciera. Mi amor, lo sé, y... la verdad, creo que ya es tarde para eso, ¿no? Bueno, tú y yo tendremos un bebé. Y eso es lo importante. Lo sé, es cierto, sí. Así que... Ni siquiera me lo has propuesto. No podemos solo ir al juzgado, es una locura. ¿Te casarías conmigo? Charlie, te amo. Te amo. No tienes que presionarte. Te amo. Y sé que no es el orden correcto. Lo entiendo, pero... Oye, ahora vuelvo. Amor, amor. ¿Qué tal? Me preguntaba si podías hacer un favor. Ojalá que te sirva. Gracias. Bien, lo haré. ¿Qué estás haciendo? Dame tus manos. Amor. Bien. Vivo por tu felicidad. Por tu amor, te daría mi aliento final. Aquí no. El resto de mi vida, yo te amaré. Y te prometo esto. No hay nada que no daría desde este momento. Ali, te casas conmigo. De lo que haces. ¿Eso es un sí? Sí, sí me casaré contigo. ¿Sí? Sí, genial, de acuerdo, te pondré eso. Mi amor, en serio, no será tienes que ponérmelo. Será grandioso. Oye, oye, ¿estás loco? Me voy a... Oye, no te encariñes con esto porque lo voy a reemplazar pronto, ¿eh?
En verdad te amo. Yo también te amo. ¿Qué? Oye, ¿pasó? ¿Me lo propusiste con la letra de una canción? Sí, sí, así es. Y no puedes arrepentirte, ya es tarde. Dijo que sí, amigos, ¿no es grandioso? ¿Está bien? Sin duda. Lamento el susto. Tendrás un varón de buen tamaño. ¿Cuándo nace? El doctor dice que en 8 semanas, pero creo que vendrá antes. Las primerizas creen que darán a luz antes. Dicen, yo ya no puedo pesar más de cómo estoy. Pero no es así. ¿En serio? Este susto me hizo pensar en cuánto lo quiero. Sí, nada como ver por primera vez a tu bebé. Oh, ¿tienes hijos? ¿Cuántos? Tengo 2. Acabo de dar a luz al segundo. Hace unos meses. Deseo tanto que llegue, pero no sé, al mismo tiempo no sé qué haré cuando lo tenga, ¿sabes? No quiero nada, yo solo quiero... Linda, no hay por qué temerle a un hijo. Serás una gran mamá. ¿Te vas a equivocar? Sí. Solo debes amarlo e inculcarle el temor a Dios. No lo sé. Hay algo con la maternidad que me tiene tan... No sabría decirlo. Me cuestiono, yo... Sé que necesito pañales y adaptar la casa, lo cual aún no hemos hecho, pero... Necesitas a Jesús más que a todo eso. ¿Vas a la iglesia? Solía ir de niña, pero bueno, ya tiene un rato. Te diré algo. Dile a tu esposo que tu amiga Teresa te invitó a la iglesia. ¿Me llamas y me dices qué te dice? Sí, claro. Teresa... Ponte tus zapatos. Hazlo con calma y no olvides llamarme. Sí, claro. Adiós. Es para leer. No quiero pues leer. Pues tienes que leer. Tienes no que... voy a leer. No puedes obligarme. Christopher, contaré hasta 3. Si no dejas de quejarte, te voy a abandonar en la biblioteca. Me lastimas mi brazo. Va una. No. No, claro. ¿Traes 2 libros? ¿Es tu primero? Sí. ¡Qué emoción! Haces que parezca sencillo. Sí, bueno, no lo es. James, sujeta a tu hermana y quédense en la puerta. Vale la pena, Dios nos da la gracia y la fuerza. Cada niño es una bendición. Disfruta el tuyo. Gracias, lo haré. Muy bien, niños, calladitos. Oye, haciendo las cuentas, creo que tienes pañales como para 3 bebés. ¿Hay algo que no me has dicho? No. ¿No? Hay que prepararnos. Es un ser humano lo que va a llegar a nuestra vida. Sí, es un bebé. No seremos los primeros padres. Solo comen, duermen, hacen del baño y eso es todo. Ali, esto es pan comido para nosotros, ¿sí? Somos 2, somos maduros, 2 adultos y él es un pequeño bebé. Es fácil. ¿Acaso no te asusta ser padre? No. No tanto. Bueno, tal vez un poco. Pero creo que no saldrá natural. Todo fluirá. Es que no quiero ser como mi mamá. ¿Y si arruino a mi hijo? Cariño, no eres tu mamá. Y nunca lo serás. Además, me gusta lo que eres. Sí, joven y embarazada. Y mucha gente no estaría de acuerdo contigo. Muchos dicen que no harán lo que sus padres hicieron y son iguales que ellos. Ali, las madres han creado bebés por siglos y tienes libros que has leído, revistas que has comprado, unos horribles programas que has visto. Oye. Estaremos bien, ¿sí? Y en todo caso, si tenemos dudas, acudiremos con alguien. La enfermera que hizo el ultrasonido hoy es mamá de 2 y... Fue increíble, me dio su número. Sí, genial. Llámala, habla con ella y tomen un café.
Dijo que nos invitaba a la iglesia. Algunas tienen grupos para madres o tal vez tengan un programa para que las mamás salgan juntas. Tal vez sería un buen modo de tener ayuda. Sería temprano porque me gusta despertar tarde los domingos. No solo te gusta hacer eso los domingos. Oye, no soy el único. Tus días de despertar tarde se acabarán muy pronto. No puedo hacerlo sola. Creo que sería una buena idea empezar a ir. De acuerdo. Gracias, cariño. Pero debo terminar esta cuna porque si no el niño no tendrá dónde dormir. Pues a mí me parece terminada. ¿Sí? ¿En serio? De acuerdo. Oye, tienes que instalar el asiento infantil antes de ir al hospital. Christy, vengo por Kate, Morris. Señora, temo que Katie se portó mal esta mañana. Golpeó a dos de los niños con bloques de madera. Lo lamento tanto. Intentamos calmarla, créalo, pero ella no parece entender que no se puede lanzar bloques de madera a otras personas, incluyéndome. Es necesario que atienda a eso, señora. Por supuesto. Conoce nuestra política. Si los niños siguen golpeando, tenemos que tener a uno de los padres aquí durante el servicio o que el niño se siente con sus padres en la iglesia hasta su cumpleaños. Créeme que lo entiendo. Hablaré con mi esposo y no volverá a pasar. Bien, gracias. Sería un asesino de grande. Y luego no tendré nombre. Para que no me encuentren. Y voy a hackear computadoras y robaré los planes secretos del gobierno. Y haré una estrella de la muerte y luego destruiré a los monstruos del océano. Oye, mami, ¿qué quieres de cumpleaños? ¡Que dejes de ser un completo tonto por un día, Ronnie! Linda, ¿estás bien? ¡Dame un minuto! De acuerdo. ¡Papi! Bien, hola amigo, ¿cómo estás? Oye, Kate tiene popó en la espalda. Sí, bueno, cuando no está cubierta de popó... Papi, ¿puedes cambiarle el pañal a mi hermana? ¿5 minutos a solas? De acuerdo. Claro, hay que darle un segundo a mamá. Déjame ir a cambiarla, luego vendré a verte. Ay, eso es horrible. Oh, toallitas. Oh, Kate. Basta.
Basta, no te muevas. Es ya, suficiente. Ya. Yo lo haré, Oye, ya lo tengo. No la cambies cuando estás molesto. Sí, bueno, te encerraste en el baño y querías ayuda y eso es lo que hago. Quería un minuto, puedo con mi deber, gracias. Da igual. Hola. Oye, Teresa y Kenneth llegarán 6:30. ¿Cuánto tarda la carne? Perfecto, tendremos visitas. 30 minutos, comenzaré ahora. Oye, otra cosa. Ven un minuto. Claro. Debemos hablar sobre Kate. Estaba golpeando a otros niños ayer en la iglesia y... dijeron que tal vez la expulsarán de la guardería. ¿Tal vez la expulsarán? ¡Qué locura! Tiene 2 años. Sí, bueno, pues hay que hablarlo esta noche cuando se vaya la visita. Kate ha estado temperamental y eso me está agotando. Seguro es una fase. Se le pasará. Habla con Teresa de eso. No creo que sea una fase. Los otros niños no se golpean. Somos sus padres. Debemos solucionar esto. Yo no quiero hablar con Teresa. Quiero hablar contigo. Tú eres mi esposo. Quiero oír tus ideas. Entiende que no puedo hacerlo yo sola. De acuerdo. Lo hablaremos. ¡Genial! Me alegra que te interesen tus hijos. Hola. ¿Cuánto silencio? Sí, lo sé, es agradable, ¿no? Sí, y que lo digas. Con 3 hijos pequeños, el sonido de la nada puede ser dulce. No entiendo cómo lo hacen. Ronnie y Kate son demasiado para Ali ahora. ¿Y qué hay de ti? Yo estoy bien con 2. No, me refiero al estrés. ¿Te afecta? Lo eludo. Ya sabes, solo trabajo y vuelvo a casa a descansar. ¿Y no crees que Alice esté cansada? Seguro que sí, pero estos viajes seguidos me agotan, no sé qué hacer. Oye, amigo, lo entiendo, ¿sí? Cuando uno cría hijos, los días son largos, pero los años son cortos. No suficiente cortos para mí. ¿Recuerdas el reto que dio el pastor Mark el domingo? No, estaba afuera. Estabas fuera. De acuerdo. Él citó a alguien que dijo, los hijos son el mensaje vivo que enviamos a un futuro que no veremos. Debes escucharlo. Habla sobre darles una visión de lo que Dios tiene para tus hijos. Algo más que esperar a que crezcan felices y sanos y tengan trabajo y se casen. No, se quemaron. Sí, te entiendo. Eso me hizo entender que los hijos no son el problema, somos nosotros. Sí, tú y yo lo somos, así es. ¿Soy el problema? ¿Recuerdas el versículo que dice que sin visión el pueblo se extravía? No, no lo recuerdo. Pues aplica también a la familia. No puedes solamente estar viviendo al día. Debes saber a dónde vas y liderar. Claro. Claro. Lánzala. Luego tira de media cancha, anota y actúa como... Esto es lo que hago todo el tiempo, por favor. Sí, es ridículo. Sí, sí. La repetición en ya las noticias fue increíble. Lo fue. Delicioso. Qué locura. Disculpa. ¿Papá? Sí, señor. Terminé de comer. Quiero una paleta. Me, la carne. ¿Me lo pasas? Te daré un poco más. Señora Alice, John David quiere hacerle una pregunta. Sí, John David. ¿Puedo comer una paleta? Claro que sí. Están en el congelador. Ve por ella. Tu hijo se convirtió en un caballero. Sí. Yo también quiero una paleta. Te la daré cuando termines tu comida. Pero es demasiada comida. Quiero una paleta como John David. Hijo, tu madre te respondió. No tendrás postre hasta que termines. Siéntate. Termina tu comida. Quisiera intentar algo, ¿puedo? Adelante. Oye, Ronnie, tu plato debe estar vacío antes de comer tu postre, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, el plato ya está vacío. Creo que ya puedes comer postre. ¿Ya puedo ir por la paleta? Sí, gracias por preguntar. Eres un amor. Mi padre lo hizo conmigo. Jamás lo olvidé.
Es la imagen de la gracia, decía. Recibir lo que no mereces, porque alguien más hizo lo que debías hacer por ti. Solo querías más hamburguesa, amigo. No debes ponerte espiritual conmigo. No lo olvides la próxima vez que me invites a comer hamburguesas. Hay más si tú quieres. No tienes que comerte la comida de mi hijo. ¡Y tráele una paleta! ¿Me robaste la hamburguesa a mi hijo? Solo 5 minutos y te ayudo con los platos. No. Tú descansa. No quiero que hagas mami, todo. Mami, ¿puedo jugar con ellos? ¿No ves que estamos hablando? Discúlpame, mamá. Te disculpo. Ronnie quiere saber si puedo... ¿Podría? ¿Podría jugar Frogger con él? ¿Qué es eso? Oh, es un videojuego de una rana que quiere llegar a casa. Es inofensivo. Sí, puedes jugar Froggy con Ronnie. Se dice Frogger, mami. Pues como se llame. Sí, puedes jugar 10 minutos. Luego nos iremos. Gracias. Ah. Mamá dice que puedo jugar. Niños. Oye, lamento lo de Ronnie en la cena. ¿Por qué? Sus modales, o por su falta de modales, mejor dicho. ¿Y cómo actúa normalmente? No lo sé, supongo... que no lo noto cuando solo están él y Kate, pero... no sé por qué él siempre parece decidir lucirse cuando tenemos compañía. John David solía ser así. ¿En serio? Tardamos semanas en enseñarle modales en la mesa. ¿Pero no hay niños que digan por favor y gracias por sí solos? Bueno, tendrás que prestarme el libro que usaste para entrenarlo. Ay, pero ya lo tienes. Y todo está ahí, en la Biblia. ¿En serio? No leí donde habla de modales. ¿Cuánto pasas leyendo proverbios o memorizando versículos? Yo hago que mis hijos aprendan Proverbios 23, 13, 14 tan pronto como pueden hablar. No dejes de disciplinar al niño, que de unos cuantos azotes no se morirá. Sí, pero no puedo. Dale unos azotes y así lo librarás del sepulcro. Lastimar intencionalmente a mi hijo. Alice, algunas lecciones grandes en la vida vienen en medio del dolor. Si no arde, lo que obtienes es... un niño mimado. Y sé que no quieres eso. Cariño, tu hijo está viendo lo que juegas. ¿Puedes llevarlo al cuarto contigo? Tengo que bañar a Kate. ¿Podrías ponerle pausa al juego y atenderlo a él? Ron, ¿por qué no te pones tu pijama y te lavas los dientes? Yo voy a orar contigo en un minuto. ¿Por qué? Porque ya es hora de dormir. ¿Pero por qué no puedo ver unos minutos más? Campeón es un juego de mayores, ¿sí? Ya te había dicho eso. Por favor, ve a dormir. ¿Por qué? Hijo, ve a la cama ahora, por favor. Ay, cariño. Charlie, no puedo creerlo. Ven aquí. Estoy seguro de que ambos han notado que Ronnie es muy brillante. Hemos rastreado sus calificaciones en estos 4 años y está en el percentil 97 en lectura y lenguaje y está en el 99 en matemáticas. Está en el 99 en ciencia y aunque Ronnie va en primer año, nos gustaría que lo alentaran a tomar sus pruebas de aptitud ahora y una vez cada año. No quiero crear falsas expectativas... pero los alumnos con este tipo de notas a menudo obtienen becas al mérito nacional y podrán elegir entre varias universidades. Y esas opciones vendrán con becas bastante generosas incluidas. Deben estar muy orgullosos. Percentil 99, ¿tenías idea de que era tan listo? Sabía que tenía buenas notas sin esforzarse. ¿Qué opinas? ¿Becas generosas? Sí, me agrada. Ha faltado a la iglesia porque dice que debe estudiar. Yo pensaba que eran excusas porque es aburrido y los líderes lo tratan como si fuera en sexto grado, pero estaba estudiando. Es realmente listo.
Sí, como para ganar becas. Pero eso no pasará con Kate o Josh o Fate. Te veo en casa. Te amo. Con mi espada de maestro. Mamá dijo que podía usar tus legos para jugar un rato. No tenías que destruir la espada para construir un tonto fuerte. No es tonto, y mamá dijo que podía. No dijo eso, devuélvemelos. Mamá dijo que podía jugar con ella. Ni siquiera es tu verdadera mamá. Claro que sí. No, tu verdadera mamá no pudo contigo. Eso no es cierto. Es lo que mamá me dijo cuando llegaste. Claro que no. Ajá. ¡Ten! ¡Toma tus tontos legos! ¡Son tontos de todas formas! ¡Mamá! Hola, ¿ya vienes? No, todavía no, sigo en la oficina. ¿Qué tal tu día? ¿Qué tanto? ¿Qué tal tu día? Es igual a llegaré tarde, así que dime qué tanto. De acuerdo, bueno, aún tengo que trabajar 2 horas en el proyecto Wilson y luego podré irme a casa. Charlie, ¿en serio? Lo sé, pero si trabajo hoy lo terminaré el viernes, si no, trabajaré tarde. Sí, creo que este es, ¿qué? ¿El 10º proyecto en que lo dices? ¿Todo en orden? No. No creo. Josh y Faith pelearon hoy y Josh le dijo cosas horribles a ella. ¿Cómo qué? Que yo no soy su mamá. Ya no es tan pequeña y yo no sé cómo hablarle sobre su mamá y por qué decidió entregarla. Quiero que llegues antes de que Josh se duerma y hables con él. Solo me ignora, tiene que oírlo de ti. Y no sé tampoco qué decirle a Faith, sería bueno hacerlo juntos. Sí, ok. Te amo. ¡Niños, a cenar! ¿Llegó papá? Acabo de hablar con él. Tiene mucho trabajo, así que llegará tarde. Dijo que me llevaría de compras. Sí, pues no creo que eso pase. Lo siento. ¿Puedo llamarlo para que me lleve? Sí, pero... Cena primero, llama a los otros, es hora de cenar. Claro. Ronnie, Josh, Faith, cenar. La ropa va en el cesto, no junto al cesto. Parece que haces bebés solo para recoger sus cosas. ¿Y cómo se hacen los bebés? ¿Qué? ¿Qué? No hablaré de eso. Ponte tu pijama. Pero tengo que ir al baño. Pues ve al baño. ¿Qué lees? ¿Es para una clase? No, es por gusto. Oye, el sábado... planeo ir a un concierto en el centro con unos amigos. ¿A qué concierto? La banda se llama Neofit. ¿Es cristiana? Algo así. El nombre viene de latín, nada surge. Y tienen temas espirituales. De acuerdo, ¿y con quién vas a ir? No los conoces, mamá. Justin Booth y Franklin Hauser. Van en tercero y me llevarán al concierto. Creo que está bien, pero déjame... hablar con tu padre antes de decirte que sí. Claro. Descansa. Buenas noches. Hola, papi. Soy tu Katie. Está bien. Sé que tienes cosas importantes. La feria es el sábado. ¿Podríamos ir? Gracias, papi. Está llevando a todos a dormir. También te quiero. Bueno, apágalo. Sí. ¿Vamos? De acuerdo. Bien. Quisiera hablar sobre las cosas que le dijiste a tu hermana hoy.
Solo jugaba con ella. Cariño, no es un juego si le dices que no soy su verdadera mamá. No lo eres. Eso es lo que me dijiste. No soy su madre biológica. Sí, pero soy su verdadera mamá. Dios tenía un plan para la familia antes de que ella naciera. ¿Y entonces por qué no te la puso en tu barriga? Dios tiene otros planes a veces, es todo. Oye, cariño, sé que tener una hermana puede ser demasiado frustrante. Pero Faith necesita que seas un buen hermano. A mí y a ella no nos gustan las mismas cosas. Bueno, está bien. Tal vez puedes enseñarle cosas, ya sabes. Podrías enseñarle caligrafía, eres bueno con las letras. O mostrarle juegos en tu iPad, o tal vez unas fotos y contarle historias de la familia. Podría enseñarle la cochera. Papá hizo un hoyo en la pared cuando nos mudamos. Sí, claro que puedes mostrarle eso. Pero primero haz algo. ¿Qué? Debes decirle que en verdad lo sientes y pedirle perdón por lo que dijiste. ¿Recuerdas cómo? ¿Qué dices primero? Digo lo siento. ¿Dices perdóname por...? Perdóname por... lo que dije estuvo mal. Por favor. Por favor, ¿puedes perdonarme? ¿Luego qué haces? Le doy un abrazo. Perfecto, lo harás mañana temprano, ¿sí? Ok. Hasta mañana. Descansa, mamá. Duerme bien. Josh, ponte los zapatos, date prisa. Hay que salir en 5 minutos. Tengo una cita en la oficina a las 9. ¿Guardaste tu almuerzo? Casi. ¿A quién le escribes tan temprano? A un amigo. ¿Y su nombre es...? Se llama Adam, el hermano de Lawrence. Oye, Adam me esperará hasta que guardes tu almuerzo y estés en el auto. Hola. Hola, amor. ¿Cómo estás? ¿Dormiste bien? ¿Dormiste bien? ¿Dormiste bien? ¿Dormiste bien, eh? Hola, linda. Hola. Amor, debo correr. Sé que dije que iría por los niños, pero tal vez trabaje hasta tarde. Oye. Lo sé, hoy terminaré. Será la última vez por un rato. Sí, eso dijiste hace días. Sí, pero hoy es en serio. De acuerdo, no falles mañana. Tus hijas cuentan contigo. No me perdería la feria con ellas. ¿Te emociona? Sí. Faith irá también. Sí, papá y las chicas en la feria. ¿Será genial? ¿Qué dices, Faith? ¿Llevamos a Kate a las tazas giratorias? Sí. Vamos a... ¿Sabes? Ustedes dos vayan a las tazas giratorias. Creo que iré con amigos de la escuela. Tal vez sea una mejor idea. Me voy al auto. ¿Y eso qué fue? Las tazas. Le encantan las tazas. ¿Sabes que ya tiene 12 años? Vámonos. Andando, vamos. ¡Deprisa! ¡Josh, date prisa! Sí, los revisé ayer. Dijeron que está bien. Sí, uno de repuesto. Sí, lo sé. Será por Skype. Llegaré en 11 semanas. Uh-huh. Igual tú, adiós. ¿Era tu padre? Uh-huh. Sí. Quiso tomar un vuelo más temprano para llegar. Está bien. Estuve en la fiesta de anoche. Increíble que no lo dejaran faltar a una junta para ver a su primer hijo e irse a la universidad. Mamá, no es gran cosa. Hijo, ¿te ayudo con tu equipaje? Estoy bien. Tu padre y yo creemos que Donwood es un error.
Tenías docenas de opciones. Yo no sé por qué elegiste la más extrema. Mamá, sé que esto es muy duro para ti, pero hiciste tu deber, me criaste, ¿sí? Fui buen estudiante, saqué buenas notas, obtuve la beca con colegiatura y hospedaje. Lo hiciste bien. ¿Dónde lo pongo? En el asiento del copiloto. La ilusión de Dios. ¿Estás revisando mis cosas? Vi tu foto de bebé y... Es solo un libro, ¿sí? No puedes saber en qué creer hasta leer ambas versiones. ¿Y él enseña en Donwood? No voy a pasar por esto de nuevo, ¿ok? La decisión se tomó. Comienzo el jueves. ¿Puedes olvidarlo? Ronnie, ¿qué es lo que estás...? Mamá, ya, olvídalo. De acuerdo. ¿Tienes tu licencia y todo en la guantera? Es de Matt. La puso ahí la otra noche. Me pidió que la guardara unos días. ¿Y qué? ¿La ibas a dejar en su casa el lunes por la mañana? Exacto. Así tú que... no te vas a ir de aquí con drogas en tu auto. ¿Tienes más de esa cosa aquí? ¿Acabaste? Cuando tu padre se entere. Sí, claro, como sea. Oye, saben dónde encontrarme, ¿no? Pueden visitarme. Dunwood, cuarto 517. Nos vemos. Cierra la puerta. Me divertí, Mike. También yo, Kate. Yo debería irme antes de que mis padres sospechen. Solo quédate otro rato. No sé, no quiero que me descubran. Tal vez ya están dormidos. Sí. Vamos. Es que... ya me tengo que ir. No ha perdido su teléfono. No quiere hablar con nosotros. Ya van 3 días. Se calmará y nos hablará. ¿Sabes? Creo que es ateo. Y no es solo por el libro. Es adolescente. Está confundido. Leí toda clase de libros a su edad. ¿Oíste? ¿Quieres que llame a la policía? No, iré a ver. Oye,
¡Oye! ¡Kate! Ya llegué, linda. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Y quién era ese? Sí, estoy bien. ¿Quién era? ¿Te lastimó? Oye, mírame. ¿Estás bien? Sí, ¿estás bien? Sí, estoy bien, papá. No lo estás. Sí. Ven aquí, ven. Cariño, ¿qué sucede? ¿Katie? ¿Katie, qué haces afuera? Siéntate. ¿Qué está pasando? Siéntate. Responde a tu madre. Kate, me escapé a una cita. ¿Qué más? ¿Disculpa? ¿Qué más pasó? Se escapó con un muchacho que la empujó de su auto. ¿Te hizo qué? ¿Quién es él? ¿Por qué? No lo conoces. Pues lo conoceré. No es lo que pregunté, señorita. ¿Quién es él? Bueno, Catherine. Se llama Mike. Es universitario. ¿Universitario? Mamá, quiero agua. Katie, ¿dijiste universitario? Katie, estoy muy decepcionada. Necesito medicina. Y aún no hemos acabado. ¿Y tu medicina? Ven, te voy a enseñar en dónde está. No, es que no la vi. ¿Esta no es la primera vez, o sí? No. Pues es la última vez. Estás castigada. Tu madre y yo veremos hasta cuándo. Típico. ¿Qué fue lo que dijiste? Oye, Mike es bueno. Es la primera vez que esto pasa. La gente buena no empuja a chicas fuera de su auto. Katie. Sí, bueno, puedo cuidarme yo sola. ¿En serio? ¿Como hoy? Sí. Bien hecho. Como esta noche y como cada noche que tú trabajas. Y mamá debe cuidar a Faye y Josh ella sola. Estoy bien. ¡Hoy te levanté de la acera, Kate! ¿Eso te suena bien a ti? Esto no va a ningún lado. ¡Siéntate! ¡Oye, solo déjame en paz! ¡Aún no terminamos de hablar! ¡Déjame en paz! ¿Cómo es que no sabía de ese chico? Le hemos dado su espacio. Me ha dicho por 2 años, mamá, dame espacio. Sí, ahora ve a dónde nos llevó. ¿Cómo es que no me di cuenta? Necesitamos ayuda. Puedo arreglarlo. De acuerdo. ¿Cuál es tu plan? Voy a pasar tiempo con ella. Solo sé ella y yo, tiempo de calidad. Con Kate. Y los otros niños. Puedo, no sé, hacer un esfuerzo, uno real. Y trabajar menos. Lo hemos intentado. Necesitamos algo que dure más de 2 semanas. Así será. En serio. La razón por la que Kate sigue aquí es porque es muy joven para que se vaya. Te va a apartar como lo hace conmigo. Nos quiere menos en su vida, no más. Tenemos que buscar ayuda. Hay otros 2 que vienen después de ella. Y está siendo igual que Ronnie. Y ellos serán igual que ella. Estamos distanciados y solo está en lo suyo. Creí que eran cosas de adolescentes. Ya sabes. Nuestro trabajo como padres es ver que nuestros hijos estén bien cuidados y que no se metan en líos. Sí. Teresa y yo nos dimos cuenta de que tal vez teníamos mal nuestras prioridades. Mira, veíamos el desarrollo espiritual de nuestros hijos solo como parte de sus vidas, no la prioridad. Nos importaba más cómo actuaban que enseñarles cómo amar y confiar y caminar todos los días junto a Jesús. Lo que aprendieron fue cómo alejarse del pecado. No actúes mal. Y si te equivocas, no le digas a nadie o estarás en problemas. Aprendieron a ocultar su pecado en lugar de confesarlo. Jamás nos vieron confesar nada.
Mis hijos ni me hablan, menos confesarían algo. Y no espero que... ¿Aquí tienes un pescado con papas fritas para ti? Y un pescado con col para ti. ¿Les traigo otra cosa? No, así estamos bien, gracias. Disfrútelo. Teresa y yo hablamos la otra noche y cree que... Bueno, creemos que sería buena idea para los cuatro asistir a esas pláticas para padres en la iglesia. Es que... Lo sé, tal vez seremos los más viejos del grupo, ¿sí? Pero no nos hará daño ir a unas sesiones, ¿o sí? De acuerdo. ¿Sí? Sí, lo haré, hagámoslo. Bien, bien. Ahora, ¿puedes dar gracias para que pueda comer algo? Claro. Dios, gracias por la comida y por los amigos... Y los hijos. Amén. Gracias por esto. Hola. Disculpe. Hola. Ok, ya es hora. Comencemos. Bienvenidos a la serie de videos El Arte de Ser Padres, presentada por Vida en Familia. El programa es el siguiente. Verán un video por Kenneth. Media hora. Tomen notas. Aquí vamos. Y luego habrá sesiones en grupos. Creo que la mayoría de los padres en este país dicen: quiero que mis hijos sean felices. Y, oh, quiero que sean también exitosos. Y yo pienso, ay, por favor, eso no es suficiente. La felicidad solo es una emoción, viene y va. ¿Cómo es la felicidad? Es una respuesta difícil. ¿Puedes bajar un minuto? Sí, un segundo. Sí, ¿qué pasa? Siéntate. Bien. Bueno, su madre y yo nos hemos dado cuenta de que nuestra fe y creer en Dios necesita ser más que solo ir a la iglesia los domingos y orar antes de ir a dormir. Que Dios no solo debe ser parte de nuestra vida, Él debe ser el centro de nuestra vida. ¿Y eso qué significa? Es una buena pregunta y la verdad... Aún intentamos descubrirlo. Creo que la mayor parte de nuestro matrimonio hemos intentado hacer lo correcto. Pensamos que si estamos haciendo esto y todo salía bien, estábamos en buen camino. Sí. Nosotros creíamos que debíamos hacerlo mejor y acudir a Dios cuando las cosas no funcionan y te estancas. Pero no es... la forma correcta. Hemos aprendido mucho sobre este libro, la Biblia. Y en él, Dios quiere que pasemos tiempo cada día para que aprendamos más sobre él. Y así nos enseña sobre él. Y así es como conocemos su plan para nosotros. Jesús dijo que necesitamos la palabra de Dios más que la comida. No. Sí, sí, lo sé, es difícil de creer, pero es cierto. Nuestras almas tienen hambre de estas palabras, igual que nuestro cuerpo necesita comida. Quiero que como familia comencemos a pasar tiempo todos los días leyendo la Biblia juntos.
Intento leer mi Biblia a veces, pero hay muchas palabras ahí que no sé qué significan. Lo sé. Hay muchas palabras que tampoco sé qué significan, pero si las leemos juntos, lo descubriremos. ¿De acuerdo? Escuchen, ¿por qué no comenzamos ahora? Vayan por sus Biblias y leeremos solo unos versículos y partiremos de ahí. Hágalo. Veremos si esto funciona. Cariño, lo haces muy bien. Recordemos que nuestro trabajo es ser fieles. El cambio viene de Dios. Sí. ¿Tienes un minuto? Kate, me equivoqué. No he estado tan involucrado en tu vida como debería. Te has vuelto en una hermosa jovencita. Y en algún momento dejé de ser tu padre. Cuando eras pequeña, sabía qué hacer. Tú y yo íbamos por helado y te mecía en el columpio mientras decías: más alto, papi, más alto. Y luego dejaste de querer ir al parque, sí. Y comencé a pensar que mi trabajo había terminado. Me equivoqué. Debo asumirlo. Estuviste en la acera aquella noche. Por culpa mía. No estuve para ti. Y dejé de protegerte. ¿Me podrías perdonar? Lo siento tanto. Claro que te perdono. Yo también quiero decirte algo. Dime. Lamento haber escapado con Mike. Sabía que era un error, pero era lindo que un chico me pusiera atención, ¿sabes? Y me hiciera sentir especial. Sé que les he causado mucho estrés. ¿También me perdonas? Claro. ¿Amigos? Sí, amigos. ¿Colegas? Colegas. ¿Compadres? Oye, creo que ya nadie dice eso. ¿Qué dicen? ¿Qué es lo que dicen ahora? No sé, quizá... ¿Bro? No ¿Bro? Sé. No me digas así. ¿Vamos por el lado? ¿Qué dices? Tengo que revisar mi agenda. ¿Revisar tu agenda? Sí. Estás muy ocupada. A ver, prueba esto. A ver. Está muy rico. ¿En serio? No, en serio, estoy impresionado. Aún tengo que intentarlo con menos ajo, creo. O ponérselo antes. ¿Cuántos años tienes? Tengo 10, papá. ¿Tienes 10? Ah, es cierto, es cierto. ¿Por qué hablas como si tuvieras 35?
Oye, deberíamos hallar la forma en que ganes dinero con eso. ¿En serio? Sí. ¿Cómo? Pues tengo una idea. ¿Sabes que mamá va al estudio bíblico los lunes en la noche? ¿Qué tal si hicieras la cena para la familia cada lunes? ¡Sería increíble! Sí, hay que planearlo para que tengas lo necesario. De acuerdo. Pero creo que si cocinas para todos, si lo limpias todo, yo podría darte $5 a la semana. ¿Qué tal 10 a la semana? ¿Ya estás negociando conmigo? No. Insisto que sean 5. Ok. Por ahora. Pero si haces algo extra, podríamos llevarle al señor McBrick de la iglesia. Le encantaría comer algo preparado por ti, ¿no lo crees? ¿Suena bien? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Estás emocionado? Sí. Bueno, continúa. Quiero comer más. Muy bien. Número 5. ¿Qué has hecho para mostrarle a tus hijos que son especiales y los amas incondicionalmente? He pasado un tiempo con Josh ayudándole a cocinar. Él es muy bueno. ¿Cómo ha sido para ti? Difícil. Al principio. Yo creo, nunca pensé que cocinar fuera algo que hicieran los hombres. Pero ya aprendí que no puedo hacer que él sea lo que yo quiero. ¿Cómo ha sido para él? Él se está abriendo conmigo. Y eso es bueno. ¿Qué haces? La flecha de Kate. Ah, no. No quiero que copies mi trabajo. Lo íbamos a hacer juntos. No, a la larga sí, pero pienso que deberíamos hacer cada quien su boceto y ver que, qué es lo que haces con tu imaginación. Escucha, lo que sea, lo que tú hagas estará muy bien. Sí, pero eso no te salvará de hacer tu tarea. Ah, qué aburrido. Ah, soy muy divertido. Noté que es sensible y algo que quiero trabajar con ella es su sentido de pertenencia. Creo que Kate es creativa. Así que, tu apuesto hijo no está en ningún lado y tuviste que llamarme en mi día libre. Kenneth. ¿Cómo va todo? Muy bien. Josh, de hecho, va a hacer la comida para la boda. ¿Es en serio? Claro que sí. Es genial. Solo hará pasta, pero está muy emocionado. Sí, bueno, siempre fue el mejor cocinero de las dos familias. No sé por qué no lo noté. No le digas a Teresa. De acuerdo. Solo te quedan 3 veranos con él. No son suficientes para mí. Te quedan 0 con Kate.
Gracias. Sí, al menos obtuviste 2 veranos extra con ella. Dios restauró lo irreparable. Esa es su especialidad. Y que lo digas. Hola, Linda. ¿Todo descargado? Descargado, colocado y listo. Gracias. Quiero mostrarte algo. Kate encontró esto. ¿Es Ronnie? Sí. ¿Quién es el pequeño, Se parece a ti. ¿Es suyo? Tiene un hijo. ¿Qué más sabes? Además de esta foto. Kate estuvo buscando y, por lo que ya sabe, parece que Ronnie no sabía que era padre hasta hace un par de semanas. Parece que la madre dejó al pequeño con él en su casa. ¿En dónde es? Creo que en Oregon. ¿Y tú lo llamaste? Sí, dejé un mensaje. ¿Qué le dijiste? Nada fuera del ordinario. Yo no le dije que había visto la foto. ¿Estás bien? Cariño, tengo miedo. Somos abuelos. Son las únicas fotos que tenemos. Hay razones para creer que estará... que él estará ahí. En la boda o... No. No, yo no lo creo. Tranquilo. Padre, oramos por él, oramos por nuestro hijo. No sabemos dónde está, padre, pero tú sí. Y Dios, te agradecemos por la bendición de un nieto. Un nieto, padre. Y oramos porque lo protejas de cualquier daño o mal que llegue a su vida, Dios, de alguna forma. ¿Qué? Él llegue a conocerte a temprana edad, que aprenda a amarte y a caminar contigo y a confiar en ti con toda su vida. Padre, oramos de nuevo por nuestro hijo Ronnie, padre. Mi muchacho. Tráelo a casa. Padre, tráelo a casa. Ayúdalo a ver el error de su pecado, padre, y la realidad de tu amor, y la realidad de nuestro amor. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu hijo. Amén. Tenemos un nieto. Hola, habla Ronnie. No puedo contestar ahora. Cariño, deja tu mensaje. Date prisa para hablar con la novia. Creo que no vendrá. Ve con tu hija. De acuerdo. Recuerda, tú a la izquierda, él a la derecha. Ven aquí. No debería estar tocando tu vestido. Está bien. Escucha,
Hoy es un día importante para papá. No lo va a demostrar, pero el lunes, cuando vuelvan a casa y yo no esté ahí, actuará como si no estuviera triste. Pero estará triste. Solo un poco. Ahora solo tiene una niña pequeña y eres tú. Pero yo ya no soy tan pequeña. Para él sí. Aunque ya tengas 13, aún necesita de tus abrazos. Necesita saber que aún te gusta estar con él, ¿de acuerdo? Y cuando tú tengas mi edad y conozcas a un chico lindo, justo como Rick, que ame a Jesús y te pida matrimonio, debes buscar la bendición de papá antes de ir a casarte. Y no lo olvides, tu esposo tendrá que acceder a vivir no muy lejos de tus padres. ¿En serio? Es broma. Pero ayuda a papá. Señoritas. Discúlpeme. ¿Ha visto a mi hija Kate por aquí? No, creo que sea ella. Es un ángel. Te ves hermosa. Gracias, papi. Oye, Faith, ¿nos das un minuto? Ve a ayudar a mamá. Gracias. Claro. ¿Estás lista para esto? Porque puedo cancelarlo ahora. Papá. Y Ronnie. Papá. No creo. Lo sé. Está bien. Sigamos orando por ellos. Por ellos dos, ahora. Kate, es que no papá, quiero que... No pienso dejar que se lleve el gozo de este día. Y tú tampoco. Hola, siento interrumpir. Kate debe salir antes de que lleguen los invitados. Saldré enseguida. No, hazlo. ¿Seguro? Sí, hablaremos luego. ¿Me veo bien, mamá? Te ves perfecta. Vamos, te acompaño. De acuerdo. Te amo. También te amo. También a ti. Catherine Grace Morris. Ahora Catherine Grace Johnson. Es testimonio de la gracia redentora y misericordia de Jesucristo. Al recibir esta bendición del Señor hace 20 años, finalmente le he enseñado a amar a Dios con toda su alma, corazón y fuerza. Catherine ha demostrado honrar a Dios y su autoridad, vivir responsablemente, tener hambre y sed de justicia, ser buena compañera, buscar reconciliación y perdonar pronto, servir al Señor en su santa voluntad. Y ahora doy gracias y alabo al Señor por esta bendición. En presencia de nuestro Señor, que la gloria sea a Dios. También declaro que en este día, Catherine Grace Johnson, dada a mí por Dios como una flecha en mi aljaba, es ahora liberada al mundo, ahora en las manos y dirección de su esposo,
En misión para el Señor, por el Señor y del Señor. Para hacer la diferencia en nuestra generación. Que sea la madre de varios miles y su legado bendiga continuamente a futuras generaciones para la gloria de Dios. Amén. Tiene una llamada. Ronnie, soy tu hermana otra vez. Te llamo para ver si ya sabes si podrás venir al 50 aniversario de nuestros padres. Ronnie, escúchame. No querrás recibir un mensaje para enterarte que uno de ellos se murió y que jamás... No lo sé. Solo ven, ¿sí? Cariño, ¿pero qué has hecho? Internacionalmente aclamada tostada francesa con fresas. De una antigua receta familiar que yo busqué en línea hace 20 minutos. Debe ser un desastre esa cocina. En media hora estará pulcra. La limpiaré cuando coma este desayuno tan hermoso. Tu hijo estaría tan orgulloso. Yo se sorprendería de que puedo cocinar algo que no sea pan tostado. ¿Crees que aún le guste eso? No tengo idea. Bueno, en fin, esto se ve mejor que el pan tostado. ¿Y qué fue lo que te inspiró a hacer un desayuno tan especial? No tengo idea. Solo sé que estaba sentado en la cocina leyendo Josué 9. Oh, no me digas. Felices 50. A la única mujer que he amado. Oh, mi Charlie. Tú eres el único hombre que he amado. Creo que deberías comer antes de que mi famosa tostada francesa se enfríe. De acuerdo. Muy bien, chicos. Saquemos los primeros 30, luego glacen el resto y sáquenlos del refrigerador. Sí, claro. ¡Hurra! ¡Llegaron! ¡Hola! ¡Ay, Faith! Me alegra tanto verte. Oh, ya todos están tan grandes. ¡Saluden a su tía Kate! ¡Hola, tía Kate! Al terminar, congélalos. ¡Hola! ¡Papá, qué gusto verte! ¡Hola, mamá! ¡Ay, te ves muy bien! ¡Oh, gracias! Mira toda esa comida, Josh. Alimentaríamos a todos por un mes. Nos quedarán las sobras, pero no hay problema, se acabarán. Quizás rebasaste el presupuesto que te di. Bueno, de hecho, estoy por debajo del presupuesto. Este será mi obsequio. Josh. Oye, ¿sí? Hijo, yo no quiero Escuchen, ¿cuántas veces puedo atender a mis padres en su 50º aniversario? Y papá, hiciste algo especial para mamá, ¿no? Me llevó el desayuno a la cama esta mañana. Oh, ¿en serio? Impresionante. ¿Cereal? Pues te informo que hice tostadas francesas con fresas y tu madre le otorgó un 10. Le di un 10 por su esfuerzo. Creo que la razón por la que cocinó para mí fue porque tenía que rendirte cuentas hoy. No es así, no es así. Llamada de Ronnie. ¿Ronnie? Hola, hermana. Perdí el primer vuelo, pero tomé el siguiente. Perdón por no contestar. Pero vienes para acá. Sí, llegaré. ¿Ronnie? Sí, Kate. Lamento que... No importa nada de eso.
Hoy es para nuestros papás. No les he dicho que vas a venir. ¿Lo sorprenderé? De acuerdo. Te veré pronto. Ya lo espera en la puerta. Deberíamos comenzar ya. Los niños se van a cansar. Sí, tal vez tengas razón. Le diré a papá que inicie. Ok, gracias. Hace frío. Hola, Ronnie. Soy Rick, esposo de Kate. ¿Me perdí la cena? Créeme, aún hay mucha comida. Están adentro, van a empezar a dar sus tributos, así que ven. Escucha, no quiero interrumpir allá adentro. ¿Hay algún lugar donde pueda escuchar sin ser de pronto el centro de atención? Ya me adelanté. Tengo el lugar perfecto para ti. Y, en honor a sus asombrosos 50 años juntos, sus hijos decidieron tomarse un minuto y les dirán cuánto significan para nosotros. Pensamos que era mejor preservar nuestras ideas para ustedes. Decidimos ir en orden de edades, del hijo menor al hijo mayor. Y esto es lo que Faith trajo. Gracias. Mamá y papá, en estos años he pensado en lo que sería de mi vida si no me hubieran hecho parte de su familia. He leído sobre la vida de niños que pasaron su niñez en orfanatos. Chin y yo sabemos bien que hasta el mejor orfanato no le puede dar a un niño las cosas que me dieron. Toda su vida se entregaron a su familia. Nos dieron demasiado. Pero hoy les agradezco por las tres cosas más importantes que me dieron. Primero, ustedes me dieron seguridad. De niña sabía que sin importar lo que pasara, aunque fuera un hermano molesto atormentándome, siempre tenía unos padres que me mostraban su amor incondicional. No olvido que cuando tenía 8 años, empaqué mi maleta y les dije que iba de vuelta a China. Y me dijiste, mamá, que dejarías mi cuarto como estaba, en caso de que no me fuera muy bien en China. Era todo lo que quería oír. Ni siquiera llegué a la puerta. Tenía un hogar. Pertenecía a un hogar y pertenecía a una familia. Si alguien notaba que era diferente a mis hermanos y decía, ¿por cuánto ha estado en la familia? Tú respondías, papá, que Dios determinó que sería una Morris mucho antes de que naciera. Aun cuando luché con mi identidad de adolescente, me recordabas lo que era cierto. Que mi identidad no está en el color de mi piel, ni en la ciudad de donde son mis padres. Me enseñaste que mi identidad real es ser hija de Dios. Y ese fue su tercer obsequio. Ustedes me dieron el obsequio de una fe viva. Siempre nos llevaron a la iglesia. ¿Sabes, papá? Fuiste fiel por leernos la Biblia. Pero el sermón más importante que tuve fue el que ustedes predicaban a través de sus actos. Aprendí lo que es creer en Dios y caminar con Él cada día al verlos caminar con Él. Mis hermanos se sorprendieron cuando ellos vieron que su hermana adoptada era la hija favorita. Pero a mí no me sorprendió. Sé que es cierto. Así que gracias por los obsequios que me han dado. Jean y yo oramos para que lo que nos han dado se vuelva un poderoso legado que viva por generaciones en nuestros hijos y los hijos de ellos. Los amo, mamá y papá. Su hija por siempre, Faith.
Bueno, originalmente iba a titular el mío un tributo de su hijo favorito. Pero no quise destruir a Fate con la verdad. Así que decidí llamarlo para mis imperfectos, pero fieles padres de su muy imperfecto hijo. En la Biblia, el apóstol Pablo dijo: soy quien soy por la gracia de Dios. Y yo digo lo mismo, pero tengo una segunda parte para la frase. Soy quien soy por la gracia de Dios, y también por la fidelidad de mi mamá y papá. Mis padres pronto notaron que su tercer hijo era obstinado y testarudo. Papá, recuerdo que solías decirle a los demás que de niño trazaba un círculo a mi alrededor y me llamaba el Señor del Anillo. Pero ambos sabíamos que era más cierto de lo que queríamos admitir. Pero creo que la lección más importante que aprendí es cómo redirigieron mis revoltosos impulsos, enseñándome que importan más las personas, que las buenas relaciones importan más que siempre tener la razón, y que más importa el amor. Y me lo enseñaron por cómo aman fielmente a su hijo, que a veces es difícil de amar. Y al final, ese es su legado. Y no existe legado más grande que el legado del amor fiel. Los amo mucho a ambos. Su hijo Josh. Estoy orgulloso de ti. Lo sé y te lo agradezco. Oye, no fue tan difícil de amar. Tu memoria te falla, mamá. Bueno, decidí no incluir en mi tributo que soy su hija favorita, porque ese era nuestro secreto. Y sé guardar un secreto. Y Faith y Josh, estoy segura de que ustedes son los hijos favoritos. Mi tributo se llama Mis dos mamás y papás. Cuando tenía 15 años, yo recibí unos nuevos padres. Mis viejos mamá y papá eran afectuosos y tiernos, atentos y gentiles. Mis nuevos padres, ellos también eran afectuosos y tiernos, pero yo no me daba cuenta entonces. Yo, de hecho, no me agradaban mucho mis nuevos padres, a decir verdad. Ellos comenzaron a ponerme límites. Decían no a cosas que normalmente decían que sí. Pero había algo en este par de nuevos padres. Ellos eran más seguros y tenían paz interior y nuevas prioridades. Y calmada y discretamente reformaron a la familia. Y en el proceso me enseñaron lo que significa vivir mi vida en Jesús. En lugar de buscarle un lugar a Jesús en mi vida. Mamá y papá, yo no sé expresarles lo agradecida que estoy por la diversión, amor, recuerdos. Y sobre todo, el modelo que ustedes me enseñaron a caminar en humildad ante nuestro Dios. Los amo. Su hija Kate. Eso fue hermoso. Antes de cortar el pastel, quisiera decir algo. Quise hacer algo muy especial para mamá y papá. Josh, yo sé bien que llegué tarde.
esta noche. Algo como unos 30 años tarde. Kate dijo algo sobre un tributo cuando hablé con ella. Creo que tal vez yo no la escuché con atención. Es un problema mío por años. No escucho lo que las personas me dicen. Pero no quiero desviar la atención de lo importante. Mamá y papá. Aún no olvido que leí una vez. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Y no desprecies la dirección de tu madre. Entonces no escuchaba casi ninguna cosa que no fuera mi propia inteligencia y mis compañeros o mis instructores, cuya aprobación yo en ese entonces deseaba. Estoy alegre de que mi propio hijo, Tim, y su esposa, Elizabeth, pudieran estar hoy aquí. Creo que es hora de que los conozcan a ellos y ellos a ustedes. Más porque Tim ya tiene un nuevo empleo en Fort Mill. Hijo, estoy feliz de que finalmente podrás conocer a tu abuela y a tu abuelo para que convivan. Debí hacerlo hace años. Hasta luego. Adiós. Adiós, chicos. Adiós. Adiós. Mamá, ¿qué estás haciendo? Alguien vendrá el lunes a hacerlo. Solo lavo unos platos. Ya me conoces. No soporto una cocina sucia. Ah. De acuerdo, sé que no ganaré esta discusión. ¿Estás bien? Uh-huh. Ronnie se quedará en la casa. ¿Y eso es bueno? Sí. Es bueno. Es muy bueno. Ok. Si vas a lavar los platos, deben quedar muy bien. Ya nos vamos. Yo solo quería despedirme y decir que estamos agradecidos de haberlos conocido. Ustedes no tienen idea. Ustedes no tienen idea de lo emocionados que estamos ahora. Se mudarán cerca de nosotros en Fort Mill. Van a tener que visitarnos. O mejor aún, tendrán una noche libre mientras convivimos con sus hijos. Sí. Wow, qué amables son ustedes. Gracias. La verdad quisiera preguntarles tantas cosas. A veces yo no sé qué hacer con ellos. Ay, linda, yo te entiendo. Cuando Ronnie nació,
Estaba aterrada, yo no tenía idea. Adiós. Que tomaron al niño Jesús y lo envolvieron en pañales y luego lo acostaron en el pesebre. ¿Qué estás haciendo? Cuéntales la historia. En esa misma región, unos pastores pasaban la noche turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se desapareció. La